Bueno, mi nombre es Mirko Orgaz García, soy comunicador social, periodista, dirijo un periódico especializado en el tema de hidrocarburos, tema minerales. Actualmente dicto clases en la Universidad Mayor de San Andrés, la universidad más importante y más grande del país. Y en lo fundamental me podría definir como un activista social que trata de que el sueño de Bolivia por un país distinto al que en este momento lo es, se consolide. Un país industrializado, un país desarrollado, un país que responda a sus raíces culturales, que es lo que no estamos viviendo en este momento. No, Bolivia le hizo conocer al mundo que el 1 de mayo del 2006 se estaba nacionalizando bloques, campos y concesiones petroleras. Y en realidad este proceso simplemente fue una migración de contratos de un tipo a contratos de otro, es decir, de contratos de joint venture, de riesgo compartido, que fueron leoninos para el país y que llamamos capitalización, a otro tipo de contratos de operación, pero que mantienen prerrogativas para las empresas transnacionales. Nunca hubo nacionalización, por tanto, y lo único que se cambió fue el nombre de este tipo de contratos de riesgo compartido, contratos de operación, pero que le dan a las empresas petroleras todavía el control de la producción petrolera en todas sus fases, llámese exploración, explotación. Tal vez en la fase en la que hemos ingresado sea la comercialización en el mercado interno, pero la comercialización en el mercado externo sigue en manos de empresas como Repsol, la española Repsol, la empresa brasileña Petrobras y otras como la British Petroleum y British Gas. Más aún, la nacionalización no nos ha permitido lograr el sueño anhelado del país de nacionalizar los hidrocarburos y al mismo tiempo utilizar este recurso energético para el desarrollo del país. Este modelo de nacionalización, entre comillas, aplicado por don Evo Morales y publicitado por las mismas empresas transnacionales en el plano internacional como nacionalización, le está impidiendo a Bolivia utilizar este recurso para su propio desarrollo y ha profundizado la lógica neoliberal de exportarlo como materia prima. En el periodo neoliberal exportábamos a dos mercados, Argentina, que los reexporta a Chile, nuestro enemigo centenario, que nos impide una salida al mar injustamente, y al Brasil para el desarrollo industrial de una de las ciudades más industriales del mundo, como es San Pablo. Pero al mismo tiempo el gobierno de Evo Morales, al margen de profundizar la lógica de exportación de materia prima, de energía para el desarrollo industrial de otros países, ha ampliado esta exportación a la Argentina en los volúmenes. Pretende exportar hasta el 2014 27 millones de metros cúbicos de gas y ha ampliado al Uruguay. Por tanto, continuamos con la misma política que este gobierno o sus personeros criticaban como neoliberal, solo que exacerbado. Las auditorías que usted me preguntaba al principio se hicieron en el marco de la disque nacionalización del gobierno de Evo Morales. Intentó auditar, evaluar a través de equipos multidisciplinarios 10 años de funcionamiento de las empresas petroleras en eso que se llamó capitalización neoliberal o privatización neoliberal. Se dijeron a ellos mismos, los personeros de gobierno, en el propio texto del decreto supremo de disque nacionalización, que esas auditorías tenían que servir de base para la firma de nuevos contratos. En realidad, el artículo 4 de este decreto 28.701 dice exactamente que las auditorías se harán a cada una de las empresas y los datos y el resultado final servirá de base para firmar los nuevos contratos. Aquí hay una pequeña contradicción o una gran contradicción. El hecho de nacionalizar implica expropiar a las empresas transnacionales, pero al obligarse a sí mismo el Estado a firmar nuevos contratos, se vende de cuerpo entero la idea de que no se va a nacionalizar, sino que se obliga a sí mismo, cualquiera sea el resultado de las auditorías, a la firma de nuevos contratos. Esto es muy importante. Es como si yo hubiera alquilado mi casa, al año hago una auditoría y demuestro que ese señor no ha cumplido el contrato. Pero me fijo a mí mismo que así él haya convertido mi casa en un prostíbulo cuando me dijo que lo iba a convertir en una vivienda, yo me obligo a mí mismo a volver a firmar. Esto es lo que hizo el gobierno. Pero en lo fundamental, las auditorías que se hicieron a las empresas no las utilizó. Más bien las ocultó. ¿Y qué dicen esas auditorías? Que no debíamos firmar ningún nuevo contrato y que debíamos nacionalizarlas en el término clásico, con expropiación y sin indemnización.
¿Huele? Porque la Repsol, Petrobras, British Petroleum, la Chaco, la Andina, es decir, las empresas transnacionales que nos capujaron, nos robaron a los bolivianos, no habían cumplido los contratos. Las auditorías demuestran que las empresas transnacionales no han cumplido los contratos, por lo que correspondía no firmar nuevos contratos, sino expropiarlas sin indemnización y básicamente iniciarles un juicio internacional. Lo que ha ocurrido es que el gobierno ocultó esas auditorías, no las aplicó, las denigró y en lo fundamental, a partir de su nacionalización, entre comillas, lo que ha hecho es abrir la compuerta de procesos de juicios internacionales que las empresas nos están siguiendo por el orden de 1.500 millones de dólares. Bolivia perdió una enorme oportunidad histórica de volver a controlar sus hidrocarburos gracias a la metida de pata del gobierno de Evo Morales, que no nacionalizó, sino simplemente firmó nuevos contratos sin tomar en cuenta las auditorías. En lo fundamental, dice Enrique Mariaca, el autor de estas auditorías, uno de los hombres más conocedores de la problemática, que acaba de fallecer hace 4 meses a la edad de 94 años. El hombre más conocedor de la problemática, fundador de YPFB, de nuestra empresa estatal. Que el gobierno, dice él, parece que escuchó a las empresas transnacionales e incurrió en el delito de firmar nuevos contratos. Y las empresas petroleras, también él lo pone en términos de sospecha, pero él lo dice, parece que influyeron en el gobierno para la firma de esos contratos que se llaman de operación, que no están contemplados en ninguna parte de la Constitución ni de la ley de hidrocarburos. Entonces son dos delitos. Las empresas habrían obligado al gobierno, lo que ya está indicando una especie de negociación entre gobierno y empresas transnacionales, para dejar de lado el sueño de Bolivia de nacionalizar verdaderamente sus hidrocarburos. ¿Huele? Bolivia nacionalizó en dos oportunidades sus hidrocarburos, la primera en 1937, fue la primera, somos campeones mundiales en eso, esto nos enorgullece enormemente a los bolivianos, somos el primer país en haber industrializado, más bien nacionalizado, a la más grande empresa que jamás ha tenido la historia del mundo, la Standard Oil Company, que nos había defraudado en la guerra del Chaco, nos mete a una guerra y le vendía recursos hidrocarburíferos al ejército enemigo. La generación que participó en esa guerra la nacionalizó el año 37. La segunda gran nacionalización de Bolivia fue el año 69, llevada adelante por uno de los hombres también más insignes que ha tenido la izquierda boliviana, como es don Marcelo Quiroga Santa Cruz. Por tanto, de experiencia nacionalizadora tenemos los bolivianos. Lo que pasa es que esa escuela, que generó un largo hábito en la mentalidad de los bolivianos, se la trató de socavar con esta disque tercera nacionalización. Y se hizo exactamente lo contrario. Por tanto, el país en 1937, en 1969 y más aún el año 2006 tenía toda la capacidad, primero, económica para hacerse cargo de sus hidrocarburos, porque teníamos la empresa que había funcionado maravillosamente, YPFB, durante los 70 años anteriores. Teníamos las condiciones legales, el marco legal de la humanidad entera, la famosa resolución 8062 de las Naciones Unidas nos da esa potestad de nacionalizar nuestros recursos naturales como una potestad soberana del Estado, teníamos esa condición. Y las condiciones técnicas. Por tanto, lo que aquí se hizo fue traicionar la aspiración del pueblo boliviano, no nacionalizando. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos nacionalizado? El 50% lo consiguió el pueblo boliviano a través de sus luchas entre el año 2000, 2003, 2005. ¿Qué significó eso? Aumentar en más de 2.000 millones de dólares por concepto de un solo impuesto que le impusimos a las transnacionales. Logramos aumentar nuestras regalías petroleras como Estado del 18 al 50%, pero no gracias a Evo Morales, sino gracias a la ley 3058 del 2005 que establece el 32% adicional gracias a los 67 muertos del año 2003. Si hubiéramos logrado nacionalizar, hubiéramos retenido el 100%, lo que significa multiplicar por 2 esos 2.000 millones de dólares adicionales, lo que no ha hecho este gobierno. Más aún, si hubiéramos logrado industrializar, en vez de vender materia prima y venderles diésel ecológico al Brasil, diésel ecológico a la Argentina, hubiéramos multiplicado por 4 nuestros ingresos. Un país ya es distinto con 2.000 millones de dólares adicionales. Tan pobre es este país que lo hace diferente. Mucho más distinto con 4 y mucho más distinto con 8 o 12 mil. Entonces,
Este es el verdadero significado económico de la falsa nacionalización de don Evo Morales. Al no nacionalizar, nos dejó con ingresos mínimos y este país se sigue debatiendo entre la pobreza y la miseria y ahora se ha puesto en cuestión su propia existencia. ¡Huele! Claro, las nacionalizaciones fueron impulsadas por el pueblo boliviano, en particular por gente interesada en desnudar los procesos de capitalización. Una de esas personas, a través de libros y de periódicos, fue el colectivo de la cual soy parte. La guerra del gas se hizo con un sinfín de personalidades, de personas, de movimientos sociales. Lo que pasa es que el momento en que don Evo Morales no nacionaliza tal como el pueblo lo había encomendado, y además tal como nuestra historia lo había establecido el 37 y el 69, pues resulta que empieza a virar hacia la derecha. Y obviamente la gente luchadora de este país no se iba a tragar semejante buzón de que se estaba nacionalizando cuando en realidad se estaban nuevamente entregando los hidrocarburos a las empresas transnacionales, lo que nos ha hecho verdadero daño. Pero no solamente en el tema de los hidrocarburos, tampoco se ha modificado la situación en el campo de la minería. Hay empresas transnacionales como San Cristóbal, una empresa mimada por el actual gobierno, que exporta 1.000 millones de dólares, pero solo deja en el país 30 millones de dólares. Yo cuando digo mimada, lo quiero ejemplificar. Mimada en el sentido de que reconoce semejante abuso y explotación y no hace absolutamente nada. ¿Cómo es posible que el gobierno reconozca que San Cristóbal va a exportar 1.000 millones y solamente va a dejar 30? Entonces, esta consideración nos ha hecho caer en cuenta de que este no es un gobierno de izquierda, es un gobierno que sigue la lógica neoliberal, que es la de continuar explotando las materias primas como materia prima en bruto y para beneficio de otros países. Es muy importante ir reconociendo los aspectos y los avances positivos de lo que significa la consulta a los pueblos indígenas. Cuando se enarboló la consulta en los pueblos indígenas a través del artículo 169, fue bienvenida esta medida en la perspectiva de controlar el manejo monopólico de los recursos naturales por parte de las empresas transnacionales frente a un Estado nacional achatado, disminuido. Por tanto, era la sociedad civil o estos pueblos ancestrales los que podían decir algo por la nación boliviana. Cuando esta consideración se exacerba vía ONGs europeas a constituirlas como naciones, vemos el mismo efecto, pero con un sentido distinto. Me explico. Ya no se consulta ni a la comunidad, más bien, no se consulta, antes no se consultaba al Estado Nacional, pero sí metimos como elemento positivo la consulta indígena. Hoy por hoy no se quiere consultar al Estado Nacional, pero sí se quiere consultar a naciones fragmentadas que no constituyen tales. Personas, naciones de 200 familias, naciones de 6.000 personas, que contienen en sus territorios enormes cantidades de recursos. Estamos, por tanto, ante un proceso de congolización de Bolivia. ¡Huele! Congo, ustedes saben, 9 departamentos, hoy, por tanto, 26 regiones autónomas. Una de ellas, una de las regiones más ricas que contiene diamante, es autonomizada. Por tanto, aquí vemos la misma lógica transnacional. ¿Qué debiéramos hacer en la nueva constitución que no se lo hace? La nueva constitución es una de cal y una de arena. Si bien se reconoce la consulta indígena, se centraliza nuevamente la decisión en entes supraestatales. Si bien la constitución echa una de cal, echa una de arena. Dice, los recursos naturales son de las naciones indígenas. Por otra parte, dice, los recursos naturales son de la nación boliviana. Es decir, entra en colisión. Esta constitución, en vez de destrabar y ir en el sentido histórico, tal como le decían los bolivianos, lo que ha hecho ha sido colocar un conjunto de dinamitas a la poca institucionalidad con la cual los pobres bolivianos nos hemos defendido frente al poder transnacional. Porque esta no es la situación de Cataluña, no es la situación del norte de España. Esta es la situación de un país dependiente, tercermundista, y que ha tenido una historia de 500 años de explotación de sus recursos naturales. Y la única manera de evitar esta explotación de 500 años y de 189 años de vida republicana ha sido la poca institucionalidad. Un Congreso que a veces nos ha respondido, a veces, la mayor parte de las veces ha sido entreguista. Unas leyes que a veces nos han respondido, pero la mayor parte. Entonces, las maneras de haber abordado esta problemática era darle la distribución adecuada, la participación
y la deliberación absolutamente a todos los empobrecidos de este país, sean indígenas o no sean indígenas, sean cholos o sean mestizos. Pero los pobres que tienen esta multiculturalidad en este país, tendríamos que decidir primero el destino, el presente y el destino de estos recursos naturales. Lo que ha hecho esta constitución ha sido abrir las compuertas para que vía las autonomías indígenas o vía las autonomías regionales, las empresas transnacionales sean las que administren nuestros pocos recursos que nos quedan a los bolivianos. Bueno, no son tan pocos, tenemos la mayor reserva de litio, tenemos una buena cantidad de hidrocarburos para nuestro propio desarrollo, tenemos oro, mutún, etcétera, etcétera. Entonces, esta constitución, antes de ser un avance, ha significado un retroceso y nos ha dejado más desguarnecidos a los pobres bolivianos, porque nosotros no somos un país industrial, somos uno de los países más pobres de América Latina, más desguarnecidos porque vía las autonomías indígenas o vía las autonomías regionales, las empresas transnacionales son las que en última instancia decidirán el presente y el futuro de nuestros recursos naturales. Se entiende de que no es un gobierno que haya avanzado significativamente en la retoma de nuestros recursos naturales, que haya curado las heridas neoliberales. Lo primero que nos planteamos los bolivianos después del periodo neoliberal era recuperar nuestras empresas sin pagar un solo centavo. Las auditorías así lo demostraron. No, pagaron plata y tenemos juicios internacionales. Lo segundo era desarrollar procesos de industrialización. Un solo metro cúbico de gas, una sola libra de estaño o de zinc o de plomo, industrializamos en el país. Nada. 5 años de gobierno, entre comillas, de cambio, el país sigue siendo un neto exportador de materias primas extractivista. Tercero, generación de empleo. El desempleo en estos 5 años de gobierno de Evo Morales ha crecido del 9 al 11% el empleo abierto. Es decir, mientras en el discurso rimbombante vivimos un proceso de cambio, un conjunto de reformas institucionales que Bolivia siempre las ha vivido. Bolivia tiene más de 30 constituciones. Cada uno de nuestros gobernantes, unos más vendidos que otros, lo primero que hacían era reformar la Constitución. En la misma lógica, lo único que se ha hecho ha sido maquillar la Constitución, imponer cosas novedosas como las autonomías, pero al mismo tiempo frenarlos con otros artículos, privilegiando otro tipo de poderes supranacionales. Es decir, en vez de ir por la revolución social, en vez de ir por la revolución, han ido por la revolución política, esa que le da el poder efímero a cualquier gobernante de este país y que luego sale expulsado por las masas hambrientas de 10 millones de personas, de bolivianos, que cohabitamos en esta lógica. Entonces, hay un discurso petardista, un discurso, discursivo de palabras, y hay una realidad lacerante. Bolivia no industrializa, exporta más materias primas y no ha superado sus niveles de pobreza desde hace 5 años, desde hace 189 años de vida republicana o desde hace 500 años, desde que nos impusieron el colonialismo español. Lamentablemente nosotros podríamos hacer un arco de estos gobiernos progresistas como el de Venezuela, Ecuador, Bolivia, de que no han superado el extractivismo. Esta es la principal crítica que se puede hacer. Pero el gran sueño, no solo de estos 4 países que en el discurso dicen que persiguen este sueño, es superar la revolución política por la revolución social. Creo que esa es una tarea pendiente de toda América Latina. Y estos pequeños pasos que se están dando en Venezuela, o que se están dando en Nicaragua, o que se han dado en 1959 en Cuba, son parte de este largo proceso de emancipación latinoamericana, tanto del imperialismo europeo como del imperialismo norteamericano. Pero en todo caso, no hay un modelo, si para responder explícitamente a su pregunta, que nosotros los bolivianos podamos añorar. Venezuela no ha planteado una reforma social, todavía no se pergeña aquello. Ecuador acaba de anunciar una ley de hidrocarburos muy regresiva en términos neoliberales. Es decir, los bolivianos tenemos nuevamente la palabra. El año 2003, desde Bolivia, se sugirió al mundo entero un programa enarbolado por las masas insurrectas del pueblo alteño. Nacionalización, la posibilidad de control soberano económico y político de sus recursos naturales. Un país muy rico. Industrializar para salir de nuestra situación de dependencia y, en lo fundamental, reconstituir nuestras empresas estatales en los grandes sectores estatales. Este sueño sigue siendo más boliviano que latinoamericano. Entonces,
Si nosotros pudiéramos ver algún modelo en el extranjero, yo diría que no. Nosotros lo vemos desde nuestras propias salidas. Bolivia viene buscando este sueño boliviano y además en el mismo marco de la patria grande de realizar su salida de los procesos de dependencia en los que nos encontramos. Exportador de materias primas, un país envilecido por su propio extractivismo, por su propio rentismo. Es decir, no hemos cambiado nuestra situación económica, política, estructuralmente hablando. ¡Huele! Definitivamente ese es el peor escenario que un gobierno como este, perfumado de izquierda, perfumado de palabras más no de hechos en la práctica y en la modificación de la relación económica con las empresas transnacionales, teme. Lo que más teme el gobierno de Evo Morales es a las propias masas insurrectas bolivianas. Y la historia de este país es la de siempre. Los bolivianos somos muy campeones para enarbolar de la noche a la mañana a alguien, encumbrarlo. Pero también somos campeones para sacarla. La politización es la máxima expresión de la sociedad civil organizada en Bolivia. En Bolivia. No hay otra sociedad más politizada que la boliviana. Tal vez la francesa en el marco de la Revolución Francesa. Pero en Bolivia todos los días inventamos un país. La provisionalidad misma del país nos obliga a los bolivianos a levantarnos con una idea en la mañana y dormirnos otra idea. Y todo lo hacemos, lo politizamos. Por lo tanto, cuando el pueblo boliviano se dé cuenta de que su sueño, su agenda de izquierda antiimperialista, pergeñada a tiros el año 2003 con 67 muertos, no se ha cumplido, este gobierno tendrá al frente la rearticulación de la nación boliviana en busca de este sueño, de nacionalizar verdaderamente, industrializar, llegar a una sociedad más socialista, que es eso lo que busca Bolivia. Una sociedad más igualitaria, más justa, pero en los hechos, no en las reformas constitucionales. Que esa sociedad socialista se refleje en trabajo, en desarrollo, en respeto, en soberanía y fundamentalmente en que la billetera del pueblo boliviano sea cada vez más grande. Resulta hoy por hoy que seguimos exportando, por ejemplo, gas al Brasil con contenidos líquidos. Y Brasil nos paga un cheque de 20, 30, lo que a ellos les da la gana, cuando a ellos les reditúa entre 400 y 500 millones de dólares. Es esto que queremos acabar. Cuando el pueblo boliviano se dé cuenta que esos pasos ni siquiera se han empezado en estos 5 años, el gobierno de Evo Morales tendrá al frente a la nación boliviana rearticulada y será su más peligroso adversario y enemigo.